Chicos, esperamos 2 minutos para que se puedan conectar un poco más los ya, para que no estén perdidos posterior. Víctor, ¿qué pasó? ¿Qué tal, Abraham? Buenas tardes. Mauri, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Estuvieron practicando en el feriado los temas vistos anteriores o no? Aidan, ¿qué tal, Aidan? Ya. Ya, chicos, vamos a iniciar ya. Abraham, esa información, Elizabeth, al finalizar la clase, seguro va a estar comentándoles. Ya, así que al finalizar las clases pueden consultar. Ya, chicos, iniciamos. Ahora sí, estamos 50 exacto. 51 ya, pero vamos, iniciamos a ver. Elizabeth, todos tienen el último archivo, ¿no? ¿Cuentan todos? Sí, maestro, ya se les envió hace 1 hora. Ya, buenas. Ya, chicos, empezamos. A ver, la clase anterior habíamos revisado todo lo que son funciones, específicamente lo que es función suma, función promedio, función contar, máximo y mínimo, ¿correcto? Asimismo, habíamos visto lo que son las funciones de fechas, ¿no? Como el ahora y hoy, ¿cierto? Bien, ahora en esta sesión lo que vamos a hacer es o vamos a ver las mismas funciones, pero esta vez con una condicional, ¿no? Lo que son contar sí, sumar sí, promedio sí, ¿correcto? Ya, sigamos. A ver, primero vamos a tocar, ya. A ver, este ejercicio fue uno de la clase anterior, ya donde hemos visto lo que es la función contar, ¿no? Y habíamos visto lo que es el contar en blanco, la función contará. Y aquí teníamos tres ejemplitos, ¿no? Cantidad de empleados sin hijos, cantidad de empleados con hijos, cantidad total de empleados. ¿Tienen la solución de ello? La clase anterior tiene respuesta de estos tres puntos. ¿Sí? ¿Lo tienen? Por ahí. Lo resolvemos. Creo que esto les había dejado para que a modo de práctica, ¿cierto? ¿O me estoy equivocando? A ver, chicos, alguien que me comente si me estoy equivocando o este era el ejercicio que habíamos dejado a modo de práctica. Ya, y entonces vamos a desarrollarlo, ¿ya? Esto es la función contar, chicos. Como les había dicho, simplemente ponemos como función contar. Aquí nos pide la cantidad de empleados sin hijos. Entonces vamos a ver todo lo que está en blanco, ¿no? Entonces ponemos la función aquí contar, blanco.
Ya seleccionamos el rango y damos enter. Y tenemos tres personas que no tienen hijos, ¿no? Hasta ahí se entendió, chicos. Estamos como que recordando la clase anterior. No, está bien, Marlena. Vamos a recordar un poco para que las funciones que vamos a trabajar ahora con la condicional se nos haga más fácil, ¿ya? Ya, chicos, entonces eso. Aquí dice cantidad de empleados con hijos. Entonces lo que hacemos es aquí la función contar, ¿correcto? Seleccionamos todo el rango, cerramos y damos enter. Tenemos cuatro personas que tienen hijos. Luego dice cantidad de empleados. ¿Qué función usamos para la cantidad de empleados, chicos? Asumiendo que vamos a usar este rango, ¿no? De la B28 a la B50, a la B35, perdón. ¿Qué función usamos? Contará. Bien, Diana. Bien, aquí usamos la función contará, ¿no? La función contará, seleccionamos, cerramos, damos enter y tenemos 8 empleados. Bien, bien chicos, ya, eso fue un modo de recordar para poder entrar a las funciones con condiciones, ¿correcto? Bien, pasamos a la segunda hoja. Vamos a iniciar con la función contar sí. A ver, ¿qué es la función contar sí? ¿Y qué nos permite hacer, no? Voy a agrandar un poquito ahí, ya. La función contar sí nos va a ayudar a contar la cantidad de celdas en un determinado y con una condición específica, ¿correcto? En otras palabras, lo que el contar sí va a ser lo siguiente. Por ejemplo, yo digo cantidad de empleados del sector de marketing, ¿no? Aquí vemos, siempre primero analizamos nuestra base de datos, ¿no? Tenemos apellido y nombre, sector, cargo, sueldo y número de hijos, ¿correcto? Chicos, voy a dar como que como hicimos la clase anterior, vamos a ver conceptualmente qué es lo que Excel hace cuando nosotros introducimos una función, ¿ya? ¿Qué es lo que Excel hace por nosotros? A ver. Dice, ¿cómo funciona el contar sí? Te dice aquí cantidad de empleados del sector de marketing, ¿ya? Nos pide que nosotros contemos la cantidad de empleados, pero solo del sector marketing. Es decir, Excel lo que va a hacer al introducir esta función de contar sí, se va a ir a este rango de datos, a este rango de celdas, donde se encuentra el sector, y va a ir contando. Marketing, sí. Pum, uno. Marketing, sí. Pum, dos. Marketing, tres. Y la respuesta te va a dar aquí, ¿no? Cuando introducimos la función. Ya, pero como les dije, cuando es un montón de datos, no vamos a ir contando, pues, ¿no? No vamos a ir contando uno en uno, en uno, en uno, en un rango de celdas que son bien amplios, ¿no? Para eso, entonces, vamos a usar la función contar sí. ¿Ya? Vamos a ver un poco la sintaxis de contar sí. Esto es la sintaxis. Vamos a tener un criterio o un argumento llamado rango y al costado vamos a tener el criterio, ¿correcto? Rango ya sabemos qué es, ¿no? Es el rango de celdas donde se va a desear contar los datos, ¿no? De dónde vamos o sea, de dónde en específico se va a seleccionar o contar los datos que queremos buscar, ¿ya? En criterio, vamos a tener la condición que debe cumplir los datos que serán contados dentro del rango, ¿correcto? Entonces, tenemos un rango donde seleccionamos todos los datos de dónde se va a contar y el criterio tenemos la condición que queremos que se cumple dentro del rango, ¿no? Hasta ahí, ¿se entendió un poco conceptualmente? Sí, bien, bien, Marcia. Yomaira, bien. Marlena Peralta, bien. Marlena Juan, bien. Bien, ya. Sí, Daniel, bien. Daniel también ahí ya se nos está adelantando. Bien, Carlos, gracias.
Bien, chicos, sigamos. Chicos, si tienen alguna duda, no duden en levantar la mano si desean hablar ahí para habilitarles, ¿correcto? Ya, continuemos. A ver, entonces, nos vamos a lo que es aquí el ejercicio, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? Como les dije, tenemos una columna de apellidos y nombres, tenemos de sector, cargo, sueldo y número de hijos. Dice, nos pide obtener la cantidad de empleados del sector de marketing. ¿Correcto? Entonces, usamos la función contar sí, ¿no? Como ya sabemos, ponemos más o igual, que es indiferente, escribimos contar sí, que es la tercera opción, doble clic, y nos pide. El primer argumento es ingresar el rango, ¿correcto? El rango. ¿Qué rango vamos a usar? El rango aquí de sector, ¿correcto? Ponemos punto y coma y nos pide el criterio. ¿Qué criterio queremos que se cumpla? El criterio de marketing, ¿no? Porque nos dice cantidad de empleados del sector de marketing. Entonces ponemos MKT y cerramos paréntesis y damos enter. Chicos, ¿por qué no salió cero? A ver, ahí. A ver, chicos, ¿por qué no salió cero? Opiniones, a ver, ¿cómo corregimos eso? Primera clase, chicos. A ver. Aidan. Elizabeth, por favor, habilítale a Aidan el audio para que pueda opinar. Elizabeth. Coméntame, ¿Por qué no salió cero? Porque está mal seleccionado. Seleccionado. ¿Cuál está mal seleccionado, Aidan? A ver, coméntame. Pero el rango está bien seleccionado. Queremos sacar del sector. ¿Ya? Ya, eso está bien. En el rango no hay problema. Algo está mal ahí y quiero que recuerden la primera clase que tuvimos. ¿Por qué nos da un valor de cero y no nos contabiliza lo que es marketing? A ver, chicos, ahí. Chicos, ¿qué ha pasado? A ver, alguien, ¿por qué está mal? Bien, Diana, correcto. Eso, Diana. Chicos, en la primera clase habíamos comentado que cuando nosotros introducimos dentro de la función o en el argumento un texto, siempre va entre comillas. Cuando es número, no va entre comillas. Pero al ser marketing, MKT es un texto. Siempre debemos ponerlo entre comillas. ¿Correcto? Ahí si ponemos, ahí sí nos contabiliza los tres, ¿no? Uno, dos, tres de marketing. Bien. Sí, Daniel, pero ahí te ganó Diana. Bien, Diana. Está bien, chicos. Ya. Está bien, Aitan. No, no te preocupes. La idea es que aprendamos así, equivocándonos, practicando y todo ello. Dale, chicos. Está bien. Ya, entonces, ya, chicos, eso es algo que no pueden olvidar, ¿ah? Porque si ustedes olvidan que un texto va entre comillas dentro de una función, cuando se ponen los argumentos, ninguna función va a funcionar, ¿ah? Por si acaso, tienen que tener bien en claro ello, ¿correcto? Ya, ahora nos vamos a la siguiente pregunta. Dice, cantidad de empleados con sueldo superior a 2.000, ¿correcto? Nos, entonces, ¿qué ponemos? Más, escribimos, contar, sí, ¿correcto? Dice, el rango. El rango, chicos, ¿me indican cuál es el rango para la segunda pregunta? Chicos, ¿el rango cuál es para la siguiente pregunta? Sueldo. Bien, Diana. Chicos, están muy calladitos ahora. Ahí, seleccionamos lo que es el rango sueldos, punto y coma, y el criterio nos dice que sea mayor a 2.000, ¿correcto?
Entonces ponemos mayor a 2000, ¿correcto? Cerramos paréntesis y le damos enter. ¿Por qué no nos permite? Chicos, ya tuvimos un problema de ello. ¿Por qué no nos permite? La comilla, bien, Daniel, bien, bien, bien. Ponemos entre comillas, ¿correcto? Damos enter y ya nos contabiliza. Cantidad de empleados con sueldo mayor a 2000, ya lo tenemos. ¿Correcto? Ya, chicos, ¿se está entendiendo o quieren que repita? Bien, Angie, está bien. No, se entiende mucho mejor. Bien, Aidan, gracias. Dale. Está bien, chicos. Ya, continuemos. A ver, número de empleado con tres o más hijos, dice. ¿Ya? Ponemos la función contar sí, ¿correcto? Ponemos número de empleados. ¿Dónde tenemos el número de empleados con tres o más hijos? ¿Cuál es el rango en esta, para esta pregunta, chicos? Número de hijos. Bien, 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 bien. Número de hijos, punto y coma, y ponemos número de empleados con tres o más. Si dice tres o más, ¿qué va como criterio, como condición? Mayor. Mayor o. Igual. Perfecto, bien, chicos. Ponemos mayor o igual a tres, ¿correcto? Cerramos y damos enter, pero nuevamente las. La comida se olvidó, profe. Bien, bien, ya, listo. Bien, chicos, ahí estamos. A ver, el último ejercicio que ustedes desarrollen, número de secretarias en la empresa. Me indican, chicos, el último, respuestas para el último. Un minuto, chicos, para hacer el último número de secretarias en la empresa. Dos, bien, Daniel. Chicos, ¿alguien más hizo, aparte de Daniel? Ronel, Aidan. Ya, vamos a desarrollar. A ver, número de secretarias de la empresa. Ponemos contar sí, correcto. El rango, que sería el cargo, correcto. Punto y coma, te dice que sea secretarias, ¿no? Abrimos las comillas, escribimos C. Secretarias, ¿ya? Secretaria. Cerramos. Cerramos paréntesis y enter. Tenemos dos. Chicos, hasta ahí, ¿se entendió todo? Sí, profe, entendido. Bien. Diana, tres. ¿Por qué te sale tres? Está pidiendo secretaria, Diana. Aquí, mira. Ponemos. Seleccionamos el rango de cargo y ponemos secretaria. ¿Está bien? Sí, bien, Diana, no te preocupes. Ya, buenazo. Marlena, coméntame, Marlena. Elizabeth, por favor, a Marlena levantó la mano. Ya, ni modo. Ya, chicos, a ver. Bueno, ya sabemos lo que es contar sí. Ya todos han desarrollado. Elizabeth, a ver, espera, yo quiero ver el pase, pero ¿cómo lo hago? Marlena, comenta. Elizabeth, ¿le das el pase a Marlena para que pueda comentar, por favor?
Elizabeth. Ya, ni modo, chicos. Igual cualquier consulta pueden ir ahí escribiendo, ¿ya? Yo voy atendiendo. Ya, chicos, quiero aprovechar aquí para también poner en práctica lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? La clase anterior, lo que les he comentado, ¿no? A darle nombre a un rango de celdas, ¿correcto? Y cómo podemos emplear, ¿no? Vamos a poner en práctica en el último, ¿ya? Donde dice el número de secretarias en la empresa, ¿correcto? Ahí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como nosotros sabemos que el número de secretarias en la empresa pertenece al rango de cargo, vamos a seleccionar todo esto de cargo, ¿correcto? Seleccionamos. Nos dirigimos a esta parte, al cuadro de nombres, ¿correcto? Y vamos a poner el nombre de este cargo también, ¿correcto? Y le damos Enter. Entonces, nosotros ya le hemos dado nombre a este grupo de celdas. Si volvemos a seleccionar, miren que aquí tiene por nombre cargo, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el último, en la 24, nos pedía número de secretarias de la empresa, en vez de seleccionar todo este rango, chicos, ya, espérenme ahí nomás, espérenme. Esto lo voy a... Entonces, cuando nosotros aplicamos la función, bueno, esta función de contar sí, nos pide el rango, ¿cierto? El rango nosotros lo seleccionamos de manera manual, pero ahora vamos a introducir el nombre que le hemos asignado a nuestro rango de celdas. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba cargo, ¿correcto? Ahí está, ¿ve? Este es cargo. Das doble clic, punto y coma, pegas el criterio que era de secretaria, cierras paréntesis y damos enter. Como se puede observar, también obtenemos la misma respuesta. ¿Correcto? Simplemente que ahora nuestro rango se llama, ¿no? Es por eso que ya directo lo asignamos. Hasta ahí se entendió, chicos. Eso era para recordar lo que ya hemos visto en la clase anterior. Sí, se entendió. Todo de acuerdo. Bien, chicos. Ya, buenazo. Entonces, ahora sí pasamos lo que es a la otra función, que es contar, sí. Dale. Bien, chicos, aquí. Igual que lo que hicimos en contar sí, aquí en contar sí, sumar sí. Ya, vamos a hacer estos ejercicios de contar sí también, ¿vale? A ver, nos pide número, siempre veamos nuestra tabla de datos. Aquí tenemos el número, el apellido, nombre, género, estado civil, estatura, edad y sueldo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Dice, número de empleados mujeres nos pide, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a aplicar lo último que hemos aprendido, ¿dale? Número de empleados mujeres, entonces, va, es el número de empleados, ¿correcto? Chicos, apaguen su audio, por favor. Ya. ¿Qué fue, Alaraquito? Ya, chicos. Ponemos la función más o igual, escribimos contar sí, ¿correcto? Pero Ya. claro, tú sabes. Chicos, por favor, tengan apagado su audio para poder avanzar. Ya. Ponemos la función contar sí, seleccionamos el rango de número de... Ah, ya, cuidado. Chicos, ¿qué ponemos como rango para el número de empleados mujeres? Chicos. Género, profe, género. Bien, ya. Entonces ponemos género, ¿no? Ponemos género, ¿correcto? Sí, profe. Ponemos
El ya, yo le mostré como gen acá. Y el criterio que sería M, ¿no? Entre comillas, ¿correcto? Y ahí tenemos 9 mujeres, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer con el número de empleados solteros, ¿correcto? Vamos a asignarle un nombre a todo el rango de celdas para que puedan ir trabajando como yo asigné. ¿Ya? Aquí en estado civil, asigne un nombre a todo este rango. Pueden ponerle estado, algo así. ¿Ya? Le dan enter y se van a desarrollar. Número de empleados de solteros nos están solicitando, ¿correcto? Ponemos contar sí. Ponemos el rango que yo le asigné que era estado. Correcto. Un Ponga coma. comida. Y ponemos número de empleados solteros, ¿no? Entre comillas, solteros. Cerramos las comillas y paréntesis y le damos enter. Uy, aquí, perdón, aquí es soltero nomás. Ya, tenemos 5. ¿Ya? Chicos, ahora ustedes desarrollen los otros 3 ejercicios, por favor. Ahí me van dando respuestas. Cantidad de empleados cuya estatura es mayor o igual a 1.65. A ver. Profesor, ¿puedo poner su hoja para poder darle un saludo? Ya. Seleccione todo el grupo. Sí, las respuestas por el grupo, por favor, de cantidad de empleados cuya estatura es mayor o igual a 1.65. Profesor. Ocho, David. Bien. Más chicos, más respuestas. Ahí dan 9. Mayra, Vera, 8. Ya, 2 respuestas más, chicos, para desarrollar. David, me perdí, me sale 0. Daniel, 8. Mauri, Miranda, 8. A 4 es 4. Ya, Mayra ya se está adelantando ya. 8, 4, la 5 es 8. Bien, Mayra. Ya, a ver, vamos a desarrollar, chicos. A ver, ¿qué hacemos? Aquí ponemos la función contar sí, correcto. Nos pide el rango cuya estatura es mayor o igual a 1.65. Seleccionamos el rango de estatura. Punto y coma dice, ¿es mayor o igual? Mayor o igual a 1.65, ¿correcto? Ahí ponemos lo que son las comillas, ¿ok? Y damos enter. Nos sale 8. A ver, todo lo que hemos acertado. 8, 8, bien. Bien, chicos. Ahora, para los otros, vamos a hacer lo mismo, ¿correcto? Cantidad de empleados mayores de 50, lo mismo. Ponemos contar sí, ¿correcto? El rango mayores de 50 nos dice, seleccionamos, ponemos mayor a 50. ¿Correcto? Ahí lo que hacemos también, cerramos comillas, ¿ok? Y nos sale 4. Y lo último dice cantidad de empleados cuyo sueldo es inferior a 1.200. Ponemos la función contar sí, nos vamos al rango. Dice sueldo, el rango sueldo, ponemos punto y coma, nos dice el sueldo inferior a 1.200, es decir, menor a 1.200. Cerramos paréntesis, ponemos entre comillas, correcto, y damos enter, nos sale 5. La respuesta era 8, 4 y 5. ¿A todos les salió? Bien, Diana. Mayra también, bien.
Todo bien. Bien, chicos. Bien, bien. Chicos, si no se entiende, háganmelo saber, ¿eh? La idea es que todos salgamos aprendiendo estas funciones, ¿correcto? Ya, chicos, ahora sí. Pasamos lo que es a sumar sí. Ya tenemos todo lo que es contar. Ahora nos vamos a sumar sí. A ver, la función sumar sí nos va a permitir sumar celdas que cumplen con un criterio o condición, ¿correcto? En la sintaxis vamos a tener lo mismo. Tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos un rango, un criterio, chicos, un rango de suma. ¿Cuál es la diferencia? Lo que es con contar sí, que en contar sí simplemente teníamos un rango y un criterio, ¿ya? Ahora en sumar sí tenemos un rango, un criterio, pero adicional a ello se agrega un rango suma, ¿correcto? A ver, el rango ya sabemos, es el rango de celdas donde se encuentra el criterio, ¿no? El criterio ya sabemos que es la condición que va a tener los datos que aquí que se puso, ¿no? Cuyas cantidades numéricas serán, ¿ya? Y el rango de suma va a ser el rango de donde, si se cumple el criterio, se va a tener que sumar. ¿Ya? Igual, a ver, por ejemplo, si yo les digo, chicos, súmenme el total de edades, ¿ya? Súmenme el total de edades de las personas, que su sueldo sea 1.200. Entonces, ¿qué va a hacer Excel? Nosotros, cuando ponemos este sumar sí, esta función, lo que Excel va a hacer es la siguiente, ¿no? Primero se va a ir al rango, ¿ya? El rango sueldo, correcto. De ahí nos va a pedir el criterio va a ser que sean igual a 1.200. Ah, ya, va a seleccionar esto, va a seleccionar esto, va a seleccionar esto y los va, eso, ya selecciona ello y después al final va a sumar las edades de todos los trabajadores que tienen este sueldo. Es decir, va a sumar el 63 más el 39 más el 46, ¿correcto? Y como respuesta nos va a dar esta suma, pues, ¿no? Que nos va a dar esto más esto más esto. Eso es lo que el Excel va a hacer, ¿correcto? ¿Se entendió ahí conceptualmente qué es lo que hace Excel con esta función? Sí, profe. Bien. Ya. Bien, chicos, seguimos. A ver. ¿Qué es lo que hacemos? Dice. En primera. Voy a poner acá. Dice. Informes. Ya, empezamos. El primer ejercicio nos pide el total de sueldos de personas cuya edad son mayores a 40. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos más. Ya, ponemos sumar sí, correcto, sumar sí. El rango que queremos seleccionar, ¿qué es? Ya, nos vamos, dice, total de sueldo de personas cuya edad son mayores a 40. Entonces, nuestro rango va a ser mayores a 40, ¿cierto? O sea, va a ser la edad. Ya, seleccionamos ello. Ponemos punto y coma. De ahí nos pide el criterio. ¿Qué nos dice el criterio? Que sean mayores, abro comillas, mayores a 40. ¿Correcto? Cierro comillas, pongo punto y coma y te dice rango de suma. Ya, si se cumple, ya, si se cumple que si se cumple que el sueldo de personas cuya edad son mayores a 40, quiero que se sume su sueldo, dice, ¿no? Entonces, el rango de suma va a ser el sueldo, correcto. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y esto sería la suma de todas las personas cuyas edades son mayores a 40, ¿no? A ver, nuevamente voy a repetir. Primero nos pide un rango, ¿correcto? Este es el rango donde se va a buscar el criterio, ¿ya? El primer rango donde se busca el criterio es la edad, ¿correcto? Porque queremos seleccionar todas las personas que tengan mayores a 40, ¿ya?
Y como criterio, bueno, mayor a 40. ¿Y qué queremos sumar cuando se cumple esa condición? Su sueldo, nos dicen, ¿no? Es por eso que seleccionamos todo el rango de sueldo. Damos enter y ya nos sale la respuesta. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? Bien, ya. Bien, chicos. Pasamos al siguiente ejercicio, ¿ya? Es un poquito más grande. A ver, ¿qué dice? Total de sueldo de las mujeres, ¿ya? Entonces, ponemos igual, sumar sí, ¿correcto? Sumar sí. El rango queremos sumar solo de mujeres, ¿no? Sueldo de las mujeres. Entonces, en género, seleccionamos, ¿correcto? Damos punto y coma. En criterio ponemos mujeres, ¿no? Comillas, M. ¿Y qué queremos sumar? El total de sueldos. Entonces dice rango de suma, sueldos. Solo de mujeres. Cerramos paréntesis, enter. Y nos sale este monto, 12.412. ¿A todos les salió ello? Bien, Daniel. ¿A todos, chicos, les salió? ¿Todo bien? Sí, sí, bien. Mayra, coméntame, Mayra. Muy, coméntame. Carlos, bien, profe, es F, dice. Profesor, buenas noches, disculpe, ¿podría volver a explicar, por favor? Sí, dale, dale. ¿Cuál, la segunda? Sí, ya. Por favor, la segunda. Dale, no, dale. No me salió. Gracias. A ver, dice. Vamos a volverlo a hacer, ¿correcto? Ya, primero, entendamos bien la pregunta, ¿no? Te dice, total de sueldo de las mujeres, ¿ya? Solo de mujeres, te está pidiendo o sea, cuando dice, primero conozcamos bien nuestra tabla de datos, ¿ya? Aquí tenemos una columna de género, tenemos una columna de sueldo, y tenemos edad, estatura y todo ello, ¿no? Entonces, si nos dice total de sueldo de las mujeres, ya quiere que sumamos, ya quiere que sumamos todos los sueldos, pero solo de mujeres, ¿correcto? Es decir, sumar, por ejemplo, todas estas columnas, ¿no? Esto de mujeres nos va a sumar todo ello, ¿correcto? También estos dos, ¿no? Todo esto nos va a sumar, ¿ya? Nos estás diciendo suma todo el sueldo, pero con la condición de que solo sean mujeres. ¿Correcto? M, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decimos, la función sumar sí. Sumar sí lo que te pide primero es el rango, ¿correcto? ¿Dónde vamos a buscar si es mujer o es de otro género? Ponemos rango, seleccionamos aquí en género, ¿no? Seleccionamos. Ponemos punto y coma, te pide el criterio, ¿ya? ¿Qué queremos? De que sea mujer, ¿correcto? Abrimos las comillas, ponemos la M, cerramos comillas, ponemos punto y coma y te dice rango de suma. Ya, yo ya me pusiste, te dice, ya me pusiste rango y el criterio. Me estás diciendo que de todo este rango de género voy a seleccionar solo mujeres. Pero te dice ya, ¿qué quieres hacer con ello? Bueno, quiero sumar el sueldo, ¿no? Entonces pones el rango de suma. Seleccionas el rango de suma, cierras paréntesis y le das enter. ¿Correcto? ¿Llegó a salirles ahora sí? Ah, chicos, disculpen, chicos, ya, está bien. Femeninos, ya, vamos a cambiarle, tiene razón, ya, debería salir esa respuesta, chicos. Gracias, chicos, estaban atentos, bien, ¿ah? Bien, bien, ya. F. Ya, chicos, está bien, pero le salió a todos, ¿no? Todos tenemos la misma respuesta, ¿se entendió?
¿Sí? Ya, vamos, continuemos. A ver, chicos, usted ya, voy a hacer uno más, después ustedes hacen estos tres, ¿ya? A ver, ¿qué dice? Total de sueldo de personas cuya estatura son menores a 1.20. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Ponemos la función sumar sí, ¿correcto? Ponemos el rango. ¿Ya? El rango te dice cuya estatura son menores a 1.20. Ah, ya. Seleccionamos el rango de celdas de estatura. Ponemos punto y coma y seleccionamos el criterio. ¿Qué criterio nos dice? Menores a 1.20, ¿correcto? Menores a 1.20. ¿Ya? Cerramos aquí los, chicos, ahí no se olviden poner las comillas. Punto y coma y te dice rango de suma, quiero el sueldo. Seleccionamos. Cerramos paréntesis y eso debería salir. ¿Todos tienen esa respuesta? 2019, bien, bien, Daniel, está bien. Bien, chicos. Ya, continuemos. Listo, bien. A ver, después te dice, total de sueldos por estado civil, ahora te pide. Quiere que sumes igual el sueldo de todas las personas que son casadas, que son solteros y divorciados, ¿ya? A ver, chicos, 2 minutos para que puedan desarrollar esos tres, esas sumatorias de los tres que se pide, ¿ya? A ver, chicos, practiquen ahí. Cualquier duda, igual avísenme para ir revisando. Ya, Daniel. Supongo que la primera es de casado, el segundo es de soltero y la tercera divorciado, ¿correcto? Ya, está bien. A ver, chicos, voy a esperar igual un minuto a ver que alguno más de sus compañeros pueda desarrollar. Ya, está bien. Pedro, bien. Ya, chicos. Buenazo, ya. Ahora sí, voy a desarrollarlo. Está bien. A ver, vamos a comprobar las respuestas que me dieron, ¿ya? Dice, total de sueldo por estado civil, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos? Sumar sí, correcto.
Ponemos el rango del total de sueldo por estado civil. Seleccionamos ello. Ponemos punto y coma. El criterio, queremos que sea casado, ¿correcto? Ponemos casado entre comillas. Punto y coma. Te pide rango de suma, quiere que sume todos los sueldos, ¿ya? Cerramos y damos enter. 6.352. A ver, vamos a ver. 6.352. Bien, chicos. Está bien. Ahora, lo otro, lo que vamos a hacer es, miren, chicos, yo voy a fijar esto, ¿correcto? Voy a darle con el F4. No sé si esto les he explicado, pero ahora les voy a decir, ¿correcto? Cuando tú tienes... Estás trabajando con funciones y quieres que siempre esté seleccionado este rango o una celda en específica. Por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo súper rápido, chicos, así nomás, rapidito para que me entiendan. Y no sé, aquí yo voy a poner este 20, ¿ya? Aquí no. Chicos, préstenme atención en esto, por favor. Si yo multiplico el 20 por este dato, ya, me sale este valor, ¿no? Entonces, si yo arrastro, si yo quiero multiplicar todas estas celdas por el 20, entonces, yo lo que haría es arrastrar, pues, ¿no? Arrastro, pero veo que todo me sale cero. Si le damos doble clic, vemos que está multiplicando con un cero, ¿no? Entonces, por eso que nos bota este valor. Aquí también multiplica con esto, cuando debería multiplicar el 20, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando tú quieres mantener fijo una celda o un rango de celdas, lo que haces es lo siguiente. A lo que es a la I34, que es tu celda que quieres tenerlo fijo, le vas a dar este símbolo que es el dólar, ¿no? Delante del I y detrás del I. ¿Ya? Le vas a dar... Eso, le das enter y ya se ha fijado. Si tú arrastras, ahí sí, como puedes ver, se mantiene. Miren la celda que se ha mantenido fijo. Aquí se mantiene fijo y fijo. ¿Vieron? O si no quieren poner este saldo, bueno, eso manualmente, presionan la tecla FN más el F4. Y ya se pone los dos símbolos de dólar, ¿no? Enter y listo. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos, cómo fijamos una celda? Ya, listo. Se fija con el dólar. Bien, 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 Daniel. Bien, Angie, bien. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les dije, yo ya fijé esto, ¿no? Así que mi rango no se va a mover porque yo voy a repetir eso muchas veces, ¿no? Y también esto de aquí, ¿no? Lo que es el sueldo tampoco se va a mover, así que lo voy a fijar también, ¿no? Fijo eso, entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente voy a cambiar lo que son mis... Esto, pues, ¿no? Lo que es mi criterio. Lo que es casado, lo voy a cambiar a lo que es soltero. ¿Ya? Soltero. Pongo enter, y lo que es casado, o poner lo que es divorciado, ¿no? Divorciado. ¿Ya? Y listo, ya tenemos la respuesta. Bien. 673, bien, chicos. Bien, a todos nos salió ello. Está bien, chicos, está bien, está bien. ¿Se entendió todo hasta ahí? ¿O alguna consulta, pregunta? Ya, chicos, bien, bien. Ya, entonces ya sabemos usar, contar sí, sumar sí. Esto que es adicional, ya sabemos fijar una celda, ¿correcto? Es muy importante que siempre mantengamos. ¿Cómo estoy? Aquí nomás voy a aprovecharles en explicar que cuando nosotros ponemos los dos símbolos de dólar, estamos fijando la celda por completo, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si yo fijo solo la primera? Si yo fijo solo la primera, esto se va a mover, pero solo las columnas. No, perdón, solo en filas.
¿Ya? Es decir, mira, aquí si yo solo fijo la primera, o sea, de la celda, fijo solo $1 al principio, esto se va a mantener fijo lo que es en la columna. ¿Ya? Y si yo arrastro, ¿ya? Doy clic al siguiente, ¿vieron que se mantiene en la columna y solo se desliza lo que son filas? ¿Vieron? ¿Ya? Entonces, y si yo hago lo contrario, lo que va a pasar es, si yo pongo después de la I, pongo el símbolo de dólar, lo que va a pasar es que ahora se va a mantener la fila, ¿ya? Lo que va a cambiar va a ser las columnas. Por ejemplo, si yo deslizo esto hacia así, ¿ya? Puedo ver que tengo diferentes valores. ¿Vieron? Que ahora solo está cambiando lo que son está cambiando lo que son en la columna y se mantiene fijo eso. ¿Vieron? Ya, solo eso para que puedan considerar. ¿Ya? Ya, chicos, eso. Ahora nos vamos lo que es a promedio, sí. Dale. Ya, al igual que lo que hemos hecho, aquí promedio sí, tiene una sintaxis muy similar lo que es a la función sumar sí, ¿ya? Comentarles que esta función nos va a permitir sacar el promedio, ¿no? Un promedio aritmético de las celdas que vayan a cumplir el criterio o la condición que se vaya a establecer, ¿correcto? Como sintaxis es muy similar, tenemos un rango, un criterio y un rango promedio, ¿no? El rango promedio sería como el rango suma, ¿no? Que hemos visto en el anterior. ¿Ya? Ya, entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos? Igual como en el anterior, aquí lo que va a hacer es esta función, lo que hace es, no sé, por ejemplo, seleccionas todo este rango. Dices, quiero que me sumes el sueldo de todas las personas que sean casados. Entonces, selecciona solo casados, ¿ya? Casados, 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 selecciona casado, 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 selecciona todo lo que es casados, ¿ya? Y te va a sumar el sueldo solo de casados, pero le saca un promedio, ¿no? O sea, es decir, de esto, esto, esto y esto. Le va a sacar un promedio, ¿ya? Para eso nos sirve esta función, ¿correcto? Es la función promedio, ¿no? ¿Se entendió, chicos, ahí en teoría qué es lo que hace esa función? Ya, está bien. Ya, chicos, ahora sí, resolvamos los ejercicios. A ver. Primero, nos pide promedio de estatura de las mujeres. Entonces, ponemos igual o más, ponemos promedio, sí, correcto. Te dice el rango. Solo de mujeres, vamos a seleccionar aquí en género, ¿no? Seleccionamos, correcto. Ponemos punto y coma, abrimos comillas, ponemos F, ponemos punto y coma. El rango promedio, quiero que me promedies, te dice la estatura, ¿no? Entonces, seleccionamos ello, todo lo que es estatura, y cerramos paréntesis y damos enter. Esto sería el promedio de la estatura de las mujeres. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? No, 64 dice. Bien, bien, chicos. Aquí al costadito, para complementar, yo voy a poner la función redondear, ¿ya? Eso también lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Redondear, voy a darle clic, punto y coma, le voy a dar a cuántas decimales quiero redondear, yo lo voy a poner a 3 decimales, ¿correcto? Cierro y le voy a dar enter. Chicos, trabájenme a 3 decimales. ¿Ya? Y de paso van practicando la función, lo que es redondear, ¿no? Ya. A ver, chicos, continúen los otros ejercicios ustedes. Promedio de sueldos de los varones, ¿cuánto sale?
Lo voy a poner este en letras, ¿ya? Esto va a ser la A, la B, la C y la D. ¿Dale? Ya, chicos, a ver, me van poniendo ahí la respuesta. ¿De la B cuánto sale? ¿De la C cuánto sale? ¿De la D cuánto sale? A ver, 3, 4 minutos para hacer ello. A1.64. Ya. A 3 decimales, por favor, chicos, ahí. Y de paso apliquen la función redondear. Antonio ya nos dio las 4 respuestas. Bien, a ver, 2 minutos más, chicos, para que puedan desarrollar. B1.3, 1.380, C43.8. Ya, ya chicos. Me equivoqué, este es el heladero, dice. No te preocupes, Carlos.
Ahí, Marcia, bien. Daniel. A ver, hay ahí como que respuestas un poco contradictorias, creo. A ver, lo vamos a desarrollar. ¿Vale? Ya, chicos, presten atención aquí. A ver, dice, promedio de sueldos de los varones. Ponemos la opción promedio. ¿Qué pasó? ¿Quién está hablando? A ver. Ah, ya, a ver, 43, ya. Ya, a ver. Listo, vamos a revisar. A ver, ¿qué dice? Escribimos, a ver, promedio, correcto, promedio. Sí. Promedio de sueldo de los varones. Seleccionamos género, punto y coma. Seleccionamos que sean masculinos, correcto. Punto y coma, ponemos el sueldo, ¿no? El rango de suma, no, el rango de promedio, perdón. Cerramos y tenemos 1379.11. A ver, ¿coincide o no en la B? 1379.11. Bien, bien, con todos los que mandan esa respuesta, chicos. A ver, luego dice, promedio de sueldo de los solteros. Ponemos promedio, sí, ponemos rango, estado civil, seleccionamos, ponemos solteros, ¿no? Solteros, cerramos el rango de pie, sueldo, sueldo. Cerramos y, uy, ¿qué pasó acá? A ver, solteros. Ah, perdón, aquí era soltero nada más, chicos. Listo. Y el último que dice promedio, ya. Te pide hallar el promedio. Ya te pide el promedio. Bueno, ponemos aquí. Promedio de edades de los divorciados. Promedio, sí. El rango, queremos obtener los divorciados, ¿no? Seleccionamos este rango, punto y coma. Como criterio, queremos que sea divorciado, ¿correcto? Divorciado. Ya, cerramos las comillas, punto y coma. El rango de promedio, quiero que sea el edades, ¿no? Las edades. Cerramos y ponemos enter. Ya hemos dicho a dos decimales, ¿no? Voy a jalar esto, a tres decimales, perdón. Deberíamos tener estas respuestas, chicos. A ver, vamos a ver las respuestas que nos han mandado. Es soltero, dice. Aquí. Ah, ya. Sí, chicos. Sí, soltero. Ajá. Está bien. A ver. Vamos a ver las respuestas. 1.64, bien. 13.11, bien. 3.48, bien, chicos. Bien, bien, chicos. Está bien. Todos acertaron. Bien, chicos. Ya. Con eso ya hemos cerrado lo que es promedio, sí. Hemos visto sumar, sí. Contar, sí. Y todo ello, ¿no? Por último, tenemos una hojita de ejemplos o más ejercicios, ¿no? Pero esta vez ya tenemos con un rango de datos más amplio. Entonces, ¿qué nos podría ayudar aquí a ver? Ideas, chicos, para no estar seleccionando, no sé, costo unitario, seleccionar todo esto. ¿Qué es lo que nos podría ayudar? Control Shift, bien, sí, Marcia, está bien. Control Shift, tecla de abajo. Es lo más común que se usa, ¿no? Eso,
O también podríamos probar asignando un nombre a nuestro rango, ¿no? Normalmente se asigna un nombre al rango de celdas cuando sabemos que lo vamos a usar repetitivas veces, ¿ya? Es decir, no sé, te van a preguntar, por favor, no sé, tú qué trabajas en el área, no sé, de finanzas, te van a decir, a ver, no sé, sácame lo que es del destino solo de Cusco. ¿Cuánto sería el costo unitario? Entonces, después te van a decir, sácame de Cusco solo la cantidad, de Cusco solo el costo total y así. Cuando tú sabes que se va a repetir este rango de destino, entonces lo más recomendable es que puedas fijar, ¿no? Que ya le des un nombre a este rango, para que posterior no estés como que seleccionando, seleccionando, seleccionando. Si no, le das un nombre. Y directo en tu función pones, ¿no? Pones, no sé, destino des o de nomás, listo. ¿Ya? Entonces, en esos casos que se vaya a usar, es más recomendable, ¿no? Poner un nombre al rango, ¿correcto? Ya, chicos. Entonces, empezamos. Dice, cantidad de productos procedentes de Argentina. ¿Ya? Por ejemplo, nos está pidiendo que solo saquemos la cantidad de productos, ¿ya? Pero solo de Argentina. ¿Correcto? O sea, estamos diciendo de que se va a usar la procedencia, ¿no? Después, en la segunda dice cuyo destino sea Bancay. Vamos a usar esta. Después, esta fecha. Y así sucesivamente, ¿no? Ya. Ya, chicos, iniciamos. A ver. La primera te dice cantidad de productos procedentes de Argentina. ¿Ya? ¿Qué usamos aquí? ¿Qué función usamos en la cantidad de productos procedentes de Argentina? Contar. Contar. Contar, contar o contar. Contar, sumar, sí, no. Daniel, estás en un 80% de tu respuesta que sea verdadera. Claro, es contar, sí. Bien, Marcia, Lady, Carlos, Diana, Daniel, ahora sí, Carlos, bien. Es usar la función contar. Sí. Nos pide la cantidad de productos procedentes de Argentina. Ponemos más. Contar sí. Correcto. Contar sí. Te dice, el rango que yo quiero seleccionar es de procedencia, ¿no? Selecciono. ¿Ya? Punto y coma. Te dice, el criterio, ¿qué criterio quiero que sea? El criterio quiero que sea de Argentina, ¿no? Ponemos las comillas, seleccionamos Argentina. Cerramos las comillas y damos Enter. Sale 112. ¿Ya a todos les salió ello? ¿Les salió los 112, chicos, a todos? Ahí está. La fórmula es esta. Sí, ya. Bien. Ahora la siguiente, que dice cantidad de productos. Ya, vamos a poner contar, sí. Cantidad de productos cuyo destino es Abancay, te dice. Cantidad de productos cuyo destino es Abancay, ¿no? Seleccionamos todo ello. Punto y coma. Abro y escribo lo que es Abancay, ¿no? No, no, perdón, perdón, chicos, aquí estamos mal.
¿Qué decía? Ah, ya. Cantidad de productos cuyo destino es Abancay. Entonces, el rango, queremos ver la cantidad. ¿Ya? Punto y coma. Chicos, esta pregunta está mal planteada, ¿ya? No sé si tuvieron la misma dificultad que yo ahora. ¿Sí? Como que no se entiende bien la pregunta, ¿no? Pero en verdad está orientado a cantidad, o sea, contar, ¿no? Contar la cantidad de lo que están, de productos que hay en Abancay, ¿no? Que se vaya a mandar a Abancay como destino, ¿ya? Así que si lo entendieron como yo de querer sumar, es válido porque la pregunta no está bien planteada. O quizá aquí puede existir como que ya interpretación de cada uno, ¿no? Pero sí, aquí vamos a usar la función contar sí, ¿ya? Vamos a poner aquí en destino, seleccionamos, ponemos punto y coma, abrimos comillas y escribimos Abancay, ¿no? Abancay. Cerramos y listo. Todos, chicos, tenemos esta misma respuesta de 97. ¿Salió? Bien, ya. A ver, lo otro dice cantidad de productos ingresados desde el 14 de enero. Igual, lo mismo. Ponemos el rango, que sería fecha de ingreso. ¿Ya? Correcto, fecha de ingreso. Ponemos como criterio, te dice ingresado desde el 14 de enero. Vamos a poner mayor, ¿ya? Desde mayor igual vamos a asumir, ¿ya? De 14 de enero, ¿dale? 14 de enero, ¿no? Esto sería 01 del 2020 que está trabajando. Uy, aquí nos faltó algo. Ya, ¿les sale, chico? ¿Les sale a todos esto? ¿Les sale los 724? Sí. ¿Le salió a todos eso? Ya. Ya, chicos, a ver, ustedes son ahora los tres últimos ejercicios. Ya, que también aquí, a ver, ¿cuánto les sale? Ya, está bien. En este ejercicio, a ver, hagan esto que voy a llamarle A, B y C. Desarrollen los tres, por favor. A, B y C. Me dicen cuánto les va saliendo.
Me avisan, chicos, cuando tengan desarrollado la A, la B y la C. Ah, 233, dice. A ver. Uy, Daniel, 919, 113. Ronald también tiene otra respuesta. ¿Qué ha pasado? A ver, revisen, revisen. A ver, yo lo voy a hacer aquí, pero sin compartir. Para ver cómo llegamos. Javier, ¿qué pasó? ¿Por qué no entiendes nada? Chicos, ¿qué pasó? ¿Cómo que no se entiende? Profesor, el último es. Ya, lo vamos a hacer, chicos. A ver, Daniel, lo último, a ver, lo último sale, sí, 11.836, correcto, está bien, Daniel, buenazo, la última sale eso. A ver, la B, Antonio, dice 100, 233, 113. No, Antonio, la A no sale eso, la B tampoco sale eso, y la C sí está bien, Antonio. Javier, me preocupa. ¿Qué pasó? A sale 911, B 113, A 910, 620. No. La B no sale eso. La B no sale 911. B me sale 113. A ver. B 113. No, tampoco sale 113.
¿Qué ha pasado, chicos? ¿No se entendió o qué pasó? A ver, la A sale 919. Ya, correcto. La A, estamos bien, 919. 919, ya. Entendí poco, dice. Juan, a ver, ya, vamos a volverlo a hacer, no te preocupes. Pero ya, la A está bien, 919, correcto. Ahora, respuesta de la B, ¿cuánto sale? Respuestas de la B, a ver. Ya, Mayra, está bien, sí, yo lo voy a resolver, no hay problema. Pero, 113, 113, ah, ya sé qué es lo que están haciendo. Ya, solo comentarles que en la B, chicos, usen el sumar sí, ¿eh? Usen la función sumar sí. Es que, claro, ustedes están usando la función contar sí. Pero lean bien la pregunta y entiendan, ¿no? La pregunta dice, total de productos provenientes de China. ¿Ya? Provenientes de China. Total de productos provenientes de China. Cantidad, tenemos una columna cantidad que te dice procedencia de China. Te está diciendo, súmame toda la cantidad. No, cantidad. Daniel, te está pidiendo la cantidad. Para la C sí te pide el costo total. Pero la B dice cantidad. Y te está diciendo, súmame el total, te dice la pregunta. A ver, dice, total de productos provenientes de China. Te está diciendo qué cantidad de productos son provenientes de China. Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer es, ya, detecto China, procedente China 1, procedente China, no sé, la que continúa. Agarro la cantidad y debería sumar todas las cantidades, pero solo de China. Entonces, no tendrías por qué usar un contar. No te está preguntando cantidad de productos que vienen de 11.800. No. Esa, David, esa es la respuesta. 620.55.2. Esa. David está muy bien, llegó a la respuesta. Daniel, ¿por qué te sale 11.836? Eso no me queda bien. Eso te sale para lo que es la C, Daniel, ¿no? Ya, chicos, nos quedan 2 minutos. Voy a desarrollar, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué dice? La primera te está preguntando, cantidad de productos cuyo precio o mayor, o sea, precio mayor o igual a 400. Esto sí creo que todos lo hemos hecho. Te pide la cantidad de productos. Entonces usamos la función contar sí, ¿no? Contar sí, seleccionamos el rango de cantidad, ponemos punto y coma, ponemos el criterio mayor o igual a 400 y damos enter. 919. Eso todos lo hemos hecho, ¿correcto? Ahora, lo que es para la B, ¿ya? Para la B te dice, total de productos provenientes de China. No te estás diciendo cantidad, te dice el total de productos provenientes de China. Tenemos una columna que dice cantidad, ¿correcto? Y tenemos uno que es de procedencia, ¿correcto? Entonces, ¿qué te pide? Te está pidiendo que el total de productos provenientes de China, es decir, yo voy a seleccionar aquí China, voy a buscar más China, y de todo ello, la cantidad, ¿correcto? Voy a tener que sumar la cantidad, todo de China, pero ¿qué me permite sumar? Es la función sumar sí. No es la función contar sí. Entonces, si aplicamos la función sumar sí, te dice rango,
lo que es procedencia, ¿no? De criterio ponemos que es China. Entre comillas pongan China ustedes, por favor. Yo puse una celda. Punto y coma, rango de suma, la cantidad. Debería salirles esto. ¿Ya? Y para el último, promedio del costo total, ahí también te está pidiendo la función promedio, eso ya lo hemos hecho. Pones todo el destino, correcto, ¿ya? El destino, como criterio pones que sea solo Cusco, entre comillas, punto y coma, pones el costo total, rango de promedio, ¿no? Y con eso estaría saliendo la respuesta, ¿ya? Ya, a su fórmula del A, a esta te refieres. Ya, ahí está. Ya, chicos, aquí quería decirles algo, algo extra. Normalmente, cuando nosotros vamos a trabajar así, es un poco aburrido o engorroso, ¿no? Estar escribiendo, por ejemplo, acá te pedía, no sé, Bankai, ¿no? Estar poniendo todo lo que son las... escribir, ¿no? Entonces, lo que yo podría hacer es, por ejemplo, esta Bankai, yo me voy a copiar aquí, ¿ya? Aquí. Y cuando yo doy aquí en contar, sí, en vez de escribir, entre comillas, a Bankai, lo que voy a hacer es seleccionar mi celda. Ya, mi celda es un L3, ¿no? Entonces voy a poner L3, Enter, y me funciona de la misma manera, ¿ve? Solo estoy seleccionando esta celda de aquí, ¿no? El L3, esta, la M en este caso ya sería, ¿ve? Selecciono esto para ya no estar poniendo como en comillas o estar escribiendo, ¿no? Eso, chicos. Lo mismo yo hice para eso, ¿ve? En vez de poner China, escribir China entre comillas, escribí en una celda aparte y estoy seleccionando, ¿ve? Como criterio. ¿Vieron? Para el A, entonces, como cantidad, producto, precio mayor. Con precio para la A. Pero para la A solo es lo que es cantidades. No te pide un precio mayor. ¿Se entendió en la A? Ah, ya, ya, está bien. Ya, chicos, eso sería todo por mi parte. Espero que se haya entendido. Y... ¿cómo resolver la barra de acceso rápido en la hoja del club? Simplemente aquí está. En esta flechita pones deshacer. ¿Viste? Das clic, usas el comando control Z para que retrocedes. Coméntame, Marlena. Marlena, está encendido los audios, puedes hablar. Sí, Daniel, eso es. Ya. Bueno, ya chicos, eso es todo por mi parte. Espero que todos hayamos aprendido. El día de mañana ya nos estamos viendo. Lo último que vamos a tocar son filtros y gráficos en Excel. Es un tema muy bonito, en verdad. Vamos a tratar de abordar todo, pero en verdad este tema es que les va a servir un montón, ¿ya? Así que mañana nos vemos, chicos.